con una buena combinación del clima. Y te vengo con esta jugada. Porque puede venir el tercero, sale el guardameta. Cuidado que la deja ahí, le va a pegar, le va a pegar. No, prefiere apoyarse. Y ahora a salir desde abajo, a meter esa pelota. Acá puede estar el tercero, va a llegar el defensor. Primero el delantero y ahora sí a meterle la diagonal que mata bien el disparo. ¡Gol! Díganme que lo que estoy viviendo es real, porque el equipo del Depor está goleando menos de 10 minutos. 3-0 el marcador. Pellízcame, porque esto parece un verdadero sueño. Estamos viviendo un despertar, un renacer en esta primera oportunidad del conjunto del Depor. Ya lo gana 3-0. Estamos con la gente y mire qué manera de regalarnos ese trago amargo, porque puede venir el cuarto. Acá está el cabezazo. Manos y cuidado, porque ahí me parece que hay un jugador tendido, me parece que hay un jugador lesionado y que bueno, esperemos. Sí, que se está comunicando, gracias por esos saludazos. Saludos a Cristina ahí que está viendo la transmisión y a toda la gente que se está comunicando a través de las redes sociales de Acceso Directo. Y te dejo. Ahí está el cuarto, aquí está el cuarto gol. ¡Gol! Señores, ¿qué está pasando en este partido? ¿Qué está pasando? Ya me empezó a dar miedo Alex Aquino. Ya empecé a temer. ¿Qué diablos está pasando en este partido? ¡Qué buen ambiente! Pues me gustaría muchísimo Alex Aquino para la afición que está viendo, pero todo puede pasar. ¡Ahí está el zapatazo! ¡Ahí está Córdoba, el bicho! En la portería, como un auténtico guardameta, como un auténtico poste, más bien por la estatura. Ahí está Córdoba para demostrar por qué regresó, por qué está de vuelta con el conjunto del Depor Pro Football Soccer. Y es que es uno de los mejores centrales que ha tenido en la historia este club. El centro, y que bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. El servicio, va a meter el balón, el cabezazo bien para responder y otra vez a salir desde atrás. Cuidado que estos contragolpes son letales, cuidado que son letales. Acá puede venir el quinto, aquí puede venir el quinto. Ya lo estaban pensando derribar, no sé si te alcanzaste a percatar, Alex Aquino. Aquí pudo haber venido una roja si es que se dejaba caer el jugador. Ah, que es primer y 10, su servidor entrevistando a todos los de Tocho, pero bueno, te dejo con esa jugada. Acá puede venir el quinto, está ganando la pelota. Parecía que podía posicionarse de mejor manera y es que ya le había ganado la espalda al jugador. Ahí anotar los de Ixtepec, hablando de Nutrias, por supuesto, porque hay que aprovechar que los rivales le bajan un poquito a los motores. Y lo que van a aprovechar son estos, los contragolpes. Acá a ver si aquí cae, sale el guardameta. Le va a quedar el rebote, le va a pegar. ¡Otra vez el cancerbero! Otra vez el guardameta que dijo, solo cuatro, de ahí ya no me meten más. Y está como un verdadero muro, hasta te diría, por el plantel, por los conjuntos de Oaxaca. Sin embargo, en estas primeras pruebas, los de Chiapas han salido avantes y creo que van a protagonizar el sector. Y uno de ellos va a ser nada más y nada menos que este plantel de San Cristóbal. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Completamente la defensa, se duerme completamente todo el sector defensivo, hasta se preguntan qué rayos pasó en la barrera. Vamos a ver, toma una distancia el jugador de Nutrias, viene el disparo, pierna derecha colocada directo al arco, cerca que pasa la pelota, mi querido Pola, intentaba con balón parado Nutrias, pasa cerca esa bola. ¡Gol!
últimos instantes atrás. Iban a hacer esto, iban a hacer lo otro. Y al final, con un cabezazo impresionante, ya lo está ganando 5-1. Es como acabas de decir, impresionante. A mover la pelota por este sector del terreno de juego con bastante rapidez, buscando meterse con el centro bastante bueno. No, está fuera de lugar. Esta puede ser oportunidad para el Depor. Vamos a ver qué va a hacer. El recorte es bueno. ¡Viene el disparo! Termina chocando la defensiva. Esa pelota se estaba metiendo en zona de peligro. Esta puede ser. Vamos a ver si le puede ganar en velocidad. Vamos a ver, va a ser el máximo esfuerzo al final. Juego desde atrás a mandar el esférico hasta el otro lado de la cancha, en donde ya la va a obtener otra vez. Desde ahí ya está con el impacto. Ahora sí, va a llegar a línea final y va a buscar el servicio. No, se va a meter al área. Acá puede estar la diagonal que mata. Esta es. ¡Rebota en el poste! Jugada monumental por parte de Molina, que se va metiendo un poco... ahí corrigiendo algunas cosas el árbitro central. Vamos a ver qué es lo que va a poder realizar. Viene el silbatazo moviendo con pierna derecha. Viene el cabezazo, que se termina pasando por encima, mi querido Pola. Pero la intención que estaba haciendo era buena. Siguiente partido contra Chifuda. Aquí los vamos a estar viendo. Y pues vengan, porque estos partidos están llenos de sorpresa. Viene la pelota viajando directo al arco. El guardameta sacando la pelota, no se puede quedar con el esférico, pero va a tratar de buscar oportunidad nuevamente. Quien abandonó el terreno de juego, pero ya un hombre fresco y nuevo busca la oportunidad por la barrida y que no le beneficia mucho. Le termina moviendo la pelota, pero aún tiene control sobre el esférico. El Deportivo buscará el centro. Vamos a ver con qué puede tocar. ¡Esta es oportunidad! Le termina moviendo la pelota, mi querido Pola, pero será tiro de esquina. Con el gol que le metieron, pero no se pueden sacar todas, mi buen Navarro. Sí, no se pueden sacar todas las pelotas. Viene a buscar oportunidad y ya recupera el Depor otra vez. Vamos a ver, metiéndose con velocidad. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el balón, que es bueno. Esta puede ser la barrida, que es buena por parte de Nutria. Terminan sacando la pelota y será tiro de esquina para el Depor. Cámara, el tema de la imagen o la narración es porque nos estamos moviendo para evitar que se moje en estas instalaciones. Va Moreno, que la puede hacer, quería, le va a quedar el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Aparece el sexto. Manera de jugar, qué manera de desenvolverse en la cancha. Diego Enrique Moreno, señoras y señores. Aparece el camiseta número 9. Te lo dije, Navarro, este era mi gallo y hoy respondió de una manera formidable. Ahora por la izquierda, barrida correcta. No creo que haya falta, me parece que fue la inercia de la jugada. Ahí está recuperando el balón. Se lleva el primero, le va a pegar. De meter ese zapatazo, Carlos Navarro. Se va por encima del arco. Hay un jugador tendido. Pasa absolutamente nada. Y se termina, mi querido Pola. Se acaba el encuentro. Se termina este partido en el cual la escuadra del Deportivo San Cristóbal lo termina ganando 7-1. Un partido bastante interesante el que vivimos el día de hoy.